Hace una semana atrás me llaman del MATRA, que es un organismo del gobierno que está vinculado a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Nación, pidiéndome que yo realice un diseño sobre una escultura para que participe en China. ¿Cómo es la cuestión? Necesitaban de cada país latinoamericano, no sé la cantidad de escultores, pero el MATRA, la Nación, elige un solo escultor en madera que me elige a mí para que yo haga el diseño y participe en un seleccionado de escultores que solamente eligen dos en Latinoamérica. El seleccionado está hecho, va a ser realizado por la UNESCO para poder participar en China. El evento en China, que no voy a recordar el nombre de la ciudad, imposible, pero prometo decírselo en algún momento. Eligen solamente 10 escultores del mundo y 10 van a ser chinos. La temática era conservación y producción maderera escasa y difusión de la artesanía humana. Y yo decido hacer un árbol, que ya les voy a mostrar el boceto, donde pongo una frase que me pareció adecuada, que hablo del árbol virgen, nacen ramas talladas, conservando la semilla cobijando la semilla de mi tierra. Del árbol virgen nacen ramas talladas, cobijando la semilla de mi tierra. Es un árbol virgen donde está la mano del artesano en las otras ramas talladas, un niño sentado dentro del árbol con un cuenco, pero mi idea era llevar una semilla de algarrobo de nuestro país, que en realidad es escaso en estos momentos, y con tierra china plantarlo en esa escultura. Bueno, yo mando el boceto sobre la hora, como siempre, porque en una semana el organismo del MATRA me pedía sí o sí que diseñe, todos los días me llamaban. Fue una semana bastante como que me estaba enloqueciendo, porque era una posibilidad y realmente no lo podía creer que me hayan convocado solamente a mí. Y bueno, mando el diseño y me llaman el viernes, tipo 18 horas, confirmándome que quedaron encantados con el diseño. Y bueno, ahora en realidad tendría que ese diseño de esta escultura pasar a una selección. Y eligen solamente dos en Latinoamérica. Pero bueno, esa parte yo ya la dejo descartada, porque es uno en mil. O sea, son muchos los escultores y con trayectoria mucho más grande que la mía. Bueno, pero no quita que uno tenga la esperanza como sancarlino, porque creo que esto lo vamos a disfrutar todos de verte a lo mejor también seleccionado, ¿no? Ante tanta gente importante. Lo que ya hiciste hasta ahora, este paso, ya es un logro muy destacado. Realmente es más o menos, yo lo veo como que me tomen como referente a mí, es el fruto de lo que yo quiero llegar. Yo elegí un camino muy difícil dentro de la artesanía, que es inclinarme por la escultura, donde cuesta mucho competir, cuesta mucho convencer a la gente con lo que vos hacés. No es tan fácil, es un poquito más fácil tal vez por el lado de la producción masiva. Lo mío es más exclusivo.